No, 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 ni de qué tan muchísimo salió. Ok, también, ok, compagé. Dale, que les vaya bien, cuídense, hasta luego. Dios les bendiga. Este video corto que acaban de ver tiene su contexto como todos los videos que hago. Lamentablemente en este último de estas señoras con las que platico sobre Navidad, una que tiene cubrebocas, que gracias por usar cubrebocas, testigos de Jehová, me ayudan a evitarme la tarea de usar de edición, pues de tener que quitar los rostros y eso, ¿no? Porque luego YouTube, no YouTube, sino las personas que se quejan hacen que el video sea eliminado. Entonces, bueno, el video este que vieron de la Navidad con estas señoras, donde la señora pues al último se van pues enojadas, ¿no? Con su carrito. No he podido subir el video, el contexto de ese video. Tuve unos problemillas ahí técnicos para subir el contexto. Entonces el video se subió sin contexto y después explicaré el contexto, ¿no? Pero de este video, hay tantas cosas que... En un video tan corto hay tantas cosas que decir.
aquí yo sé, luego me dicen ve al grano, pero con teología como la de los testigos de Jehová es muy difícil ir al grano, hay muchas cosas que explicar antes de... Ok, ese lugar donde los testigos de Jehová van es un lugar social que donde... ¿Cómo inició esto? Ese segundo piso que ustedes ven, ahí donde llegan a platicar, donde salen algunos testigos, está pegado justo a un lado de mi iglesia. Entonces, ahí en ese salón se les da asistencia social. Bueno, no es un salón del reino, eso es lo que quería aclarar. No es un salón del reino, nada que ver con los testigos de Jehová. De hecho, estos testigos que llegan jamás llegan a dar ayudas sociales. Solo a dar la ayuda de la palabra de Dios, que digo entre comillas, y no pasan de ahí, ¿no? Ellos, para ellos, con eso están cumpliendo el mandato de amarnos unos a otros. Ellos, para ellos eso es, ¿no? No es alimentar al pobre, no es traerle medicamento, no. Es en compartirle la revista La Atalaya. Ahora, está pegado a mi iglesia, ese lugar. Ese día... Por obvias razones dirán, ¿y por qué no te acercaste más? ¿Por qué no platicaste? Bueno, ese día no se ve en el video, pero como les digo, está justo al lado de mi iglesia. Ese día yo estaba sirviendo en el área de parking de mi iglesia. Cada servicio hay todo es voluntario, como les gusta decir también a los testigos, ¿no? Pero todo es voluntario. No le pagamos a alguien para que cuide los carros. Nosotros mismos cuidamos los carros. Otras hermanas están ayudando en el comedor, cuidando niños, etcétera, ¿no? Entonces, cada servicio uno dice, no, pues yo quiero apoyar en esto. Entonces, ese día me tocó a mí cuidar el parking. Entonces, pues yo tenía que estar atento, ¿no? A mi actividad, a la que yo mismo me había asignado, ¿no? En el sentido de que nadie... No fue como, y tengo que ir a la fuerza, no, yo pedí que quería apoyar en eso. Entonces no podía separarme mucho de mi posición. De repente, si algún hermano por algún motivo se tiene que ir antes, tengo que avisar, tengo que hablar por radio, saben las placas tal, para que se mueva el carro. O si alguien llega, decirle en qué lugar se va a estacionar, si es de primer servicio, segundo servicio, saber en cuál lugar, etcétera, ¿no? Y aquí ya después... podré dar un poquito más de consejos respecto a cómo servir en el parking. Digo, no soy especialista, pero un poquito le más o menos he aprendido. Bueno, el caso es que llegué y estaba ahí. De hecho, ahí he tenido la oportunidad a veces, no siempre, de compartir a los que pasan, a la gente, a los generalmente indigentes. Nosotros estamos en una área, en una zona que me decían mis hermanos de Inste, pues que estábamos bendecidos con ese lugar, porque pues ahí había mucha necesidad. Entonces, pasan muchos indigentes, muchísimos, todo el día. De hecho, a unas cuadras de ese lugar, como unas dos o tres cuadras, está, si eres de Tijuana y si no, busca, es muy famoso, el Padre Chava, es un cura católico. Yo no sé si todavía vive o si no, el caso es que es conocido el desayunador del Padre Chava, donde también van muchos indigentes ahí, está cerca. Es que esa zona está repleta de personas en situación de calle, de drogas. Llegan familias, llegan haitianos también a ese lugar en específico que ven en el video a pedir asistencia. En especial se les ayuda si tienen hijos pequeños, ¿no? Ahí se les ayuda con... A ver si luego les grabo un video para que vean, llegan médicos, llegan dentistas, llegan personas que necesitan para darles asistencia social, algunos que buscan asilo, ya sea aquí o en Estados Unidos, ahí llegan. Bueno, mientras yo estaba ahí en ese lugar, creo que en este video no sale, de hecho no lo he encontrado, porque hice como tres o cuatro videos, porque estos testigos que llegan muy bien vestidos, ¿no? Y no, cuando digo muy bien vestidos, podrán pensar, bueno, pues que todos los testigos andan bien vestidos, y es verdad. Pero cuando digo bien vestidos, no era cualquier tipo de ropa, ¿no? Yo conozco a testigos de Jehová cerca de mi zona, que a veces los veo en su traje de testigos, así le diré, ¿no? En su disfraz de testigo, para que me entiendan. O sea, como, por ejemplo, yo cuando practico karate, o practicaba, o a veces que me suelto ahí en mi casa, uso mi uniforme de karate, que algunos lo pueden ver como disfraz. El caso es que cuando yo me pongo mi uniforme de karate,
me olvido del mundo, me meto en mi papel de karateca, ¿no? Y empiezo, me da mucha paz a mí físicamente hablando, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Que cuando un testigo de Jehová se pone su traje de karate, o sea, por decirlo de otra manera, creo que también, ustedes déjenme en los comentarios, ¿no? Igual de mismos testigos, aceptaría, porque yo estoy aquí solo diciendo lo que yo puedo ver, ¿no? Y probablemente estoy equivocado, pero he visto esa actitud de personas cerca de testigos cerca de mi casa cuando los veo sin el traje de testigos, sin el disfraz de testigos, y cuando los veo con ropa de civil, por así decirlo, ¿no? Con ropa normal, como que su actitud es otra, su manera. Hay un, por ejemplo, en el mercadito, y no he querido, no he todavía, a ver, ustedes serían los primeros que se enteren de esto, por si un día llego a platicar con este testigo que atiende a un sobre ruedas. No sé cómo le digas ahí donde vives, de donde yo vivía en Michoacán, le decíamos mercadito, sobre ruedas, SWATMIT, como lo conozcas, son estos. Ahí los viernes se pone un SWATMIT pequeño ahí cerca de mi casa. De hecho, una vez platiqué, ¿recuerdan el video de Goliat? Pues era en ese día de un mercadito, de un SWATMIT. Y de estas mujeres a las que les compartí el evangelio, si no sabes cuál es, pon testigos me corren de la calle, cristiano imprudente, así, y va a aparecer esos dos, de Goliat y de las mujeres testigos que me corrieron de la calle. Fue en ese día de mercadito o de SWATMIT. Lo chistoso de que me pareciera como me corrían del SWATMIT casi prácticamente, ¿no? Estos testigos. ¿A dónde iba? Ah, ok. Ese mercado se pone un poco extenso, cada vez es más largo. La verdad que, pues, de posible el tráfico que tenemos en Tijuana, ese día se pone peor. Y cada persona, pues, renta su espacio para vender lo que necesite vender. Y había un vendedor que trae muchas cosas muy interesantes de San Diego, del otro lado, de Estados Unidos, económicas, vende de varias cosas, ¿no? Por su manera de hablar, aunque no hablaba con groserías, yo nunca hubiera imaginado que era un testigo, porque hablaba con un vocabulario muy, muy de barrio, vaya. No sé cómo explicar esto sin sonar clasista, ¿no? Porque yo mismo vengo de barrio, pues yo también conozco ese lenguaje, ¿no? Que digo, no necesariamente es grosería. A lo que voy, y los que saben, los que me conocen de la experiencia que tengo platicando con testigos de Jehová, este testigo que vende en este mercado, yo no sabía que era testigo, porque hablaba, como repito, no voy a mentir aquí, nunca lo escuché decir groserías, pero de una manera muy, muy, muy diferente a la que ves cuando un testigo pues anda predicando, ¿no? Hasta esa mirada de paz, esa mirada zen, prácticamente de maestro de Shaolin, ¿no? Y yo le he comprado cosas, no sabía que era testigo, le he comprado, y hace como 2 semanas lo vi cerca de mi casa, caminando con otra persona. Un joven, este señor, pues no, el señor no es un joven, pero estaba con otro joven, y dije, órale, él era testigo, jamás me hubiera imaginado que era testigo. ¿No les ha pasado, o no sé, a mí me ha pasado, que cuando uno, por ejemplo, cuando yo no era cristiano, y escuchaba a alguien que evitaba decir groserías, que oraba antes de comer, que yo decía, pues a ese cristiano, y sí, generalmente lo era, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ateos que no dicen groserías. No significa que solo los cristianos no decimos grosería. Hay ateos que descubren que nuestro lenguaje es muy rico y muy vasto como para desperdiciarlo en palabras que no voy a repetir aquí, pero que la gente usa muy común en la calle, pues, para referirse a una persona. Y ese testigo, dije, bueno, entonces ahora estoy en la disyuntiva, porque yo ya me conocen. Si yo le comparto, yo voy a compartirle bien como es. Ahora ya no sé si él decidirá no venderme o yo decidiré no comprar para no molestarlo, ¿no? Pero aún no he hablado, ¿no? Es más, como está cerca de mi casa, probablemente ya hasta le dijeron de mí. Ya no he ido a comprar ahí porque no he tenido oportunidad, pero digo, me di cuenta que es testigo. No sé si ya le dijeron, no sé si sepa. ¿Y a dónde iba con esto? Que ya,
que estos testigos que vi cerca de mi iglesia, fíjense cómo me voy bien rápido por el monte, ¿no? Pero estos testigos que vi cerca de mi iglesia venían muy bien vestidos. Y ya recuerdo por qué les tenía que explicar todo esto. Porque los testigos que yo he visto cerca de mi casa son gente humilde, igual que yo. O sea, no ninguno de nosotros es fifi. O sea, no tenemos que trabajar todos los días para subsistir. Tenemos que esforzarnos, etcétera. Yo he visto a muchos testigos de estos, algunos que son albañiles, obreros, trabajan en fábrica como yo. Y cuando los veo con su disfraz de testigos, pues muchos de ellos es ropa muy, muy, muy elegante, y otros simplemente una ropa, solamente es un saco de lo más sencillo que hay. Y uno dice, órale, qué suave. O sea, qué suave que pues ellos tienen ese sentir de vestirse bien, porque para ellos tienen un respeto por la palabra de Dios. Está muy bien, ¿no? Se visten lo mejor que pueden. Pero estos testigos que vi que llegaron aquí con los haitianos, no era cualquier saco, no eran cualquier zapatos. O sea, se miraba una calidad muy, 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 muy buena de ropa. Si no, o sea, yo les apuesto que era de la mejor ropa. Yo sí quedé maravillado, ¿no? Así como la gente se maravillaba a veces de los fariseos, de su manera de vestir y decir, wow. Ya con, o sea, como dicen en México, como te ven, te trata, ¿no? Ya con solo la presencia. Yo creo que sí es muy importante en el sentido de ellos. Y sí, la verdad, sí te dejas impresionado y dices, órale, está. Aquel que viene será un super licenciado, un físico, un CEO de alguna empresa. No, es un testigo de Jehová que quiere vestir bien. Ellos venían extremadamente bien vestidos. Como les dije, no recuerdo si, creo que en ese video, no, en parte de ese video no sale, pero el varón que viene con ellos, si no mal recuerdo, solo vienen dos varones y dos mujeres, algo así. Pero un varón de ellos, el que llevaba la batuta, por así decirlo, se acerca a mí y me pregunta, pues si sabe, me pregunta sobre los haitianos y ahí. Y le respondo. Y me doy cuenta, los alcanzo a escuchar, que entre ellos, él me habló en inglés, en español. Entre ellos hablaban en inglés y de repente hacían la transición al francés. Y de repente al portugués. Eso, hermanos, me impresionó, me llamó mucho la atención. Conozco casos en mi trabajo de mormones que al final dejan el trabajo, ¿no? Tenía un conocido muy bueno, un ingeniero muy bueno, y al final lo dejó porque se tenía que ir a hacer su servicio de predicación. Algo así que les piden, perdónenme, hermanos, perdónenme, mormones que estén viendo este video, por dar alguna información imprecisa, ¿no? Yo no conozco tanto de su filosofía o de cómo les piden, pero sí sé que varios de ellos trabajan un rato y luego se van. No es que renuncian, piden un tiempo para irse, creo un año, no sé cuánto se van de misioneros. El caso es que este ingeniero mormón, yo le pregunto, oye, ¿por qué hablas tan bien el español? Sí se alcanzaba a percibir su acento de habla inglesa, pero hablaba muy bien el español. Ah, es que soy mormón, me dijo, y en nuestro servicio es como lo practicamos mucho y tenemos que saber no solo español, también otros idiomas. Eso lo tengo que reconocer, me impresionó de los testigos de Jehová. Sé de casos de personas que se han metido con los mormones solamente para aprender más idiomas. Es un buen gancho, si lo ves, de verdad. Para mí, al menos, si no conociera de Cristo, yo creo que me hubiera ido por ahí para practicar mi inglés. Gloria a Dios que también en el lugar donde vivo, como es un cruce fronterizo y hay muchas personas que van de paso, y hermanos de la iglesia que hablan muy bien inglés, tengo oportunidad de practicarlo, ¿no? Pero me impresionó bastante de estos testigos que podían transicionar en varios lenguajes. Eso es algo admirable, algo loable, algo que se toman en serio su papel de ser la religión verdadera y de tratar de llevar, ¿no? Eso es algo que por más que uno quiera no lo puede negar, que ellos se toman en serio. Los motivos pueden ser muchos y ya los hemos expuesto, ¿no? Los motivos por los cuales ellos predican con tanta pasión. Una, por no quedarse en el Armagedón, ¿no? Porque esto por acá. Por no quedarse en el Armagedón. Y por otros motivos creen que ganan su salvación. Al fin de cuentas, la realidad es que se esfuerzan y tienen
tienen esta manera de ser un tanto políglotas. No todos, ¿no? Yo he platicado con testigos de Jehová que con trabajo hablan el español. Pero bueno, estos testigos llegaron buscando a un... Es que esta historia es bien interesante. Lo malo que no tengo tanta evidencia como quisiera para respaldarles eso, pero llegan buscando a un haitiano. Preguntan por él, llegan a la puerta, se esperan un buen rato hasta que baje. Luego le predican desde ahí. Luego uno de ellos entra, no sé a qué, imagino que seguir predicando. Los otros lo esperan afuera. Y ya, pues se va, ¿no? Pero ese, soy bien malo para los nombres, bien malo para los nombres, pero no... No, creo que soy tan malo para los nombres como soy igual de bueno para las caras. Y al menos este haitiano, dije, yo lo conozco. Un día lo vi en mi iglesia, lo invitó otra hermana. Y ahí puedo suponer muchas cosas que sucedieron después de, porque ya no he visto que los testigos lleguen ahí, ni un testigo. Y no es porque yo les he predicado a esos, ni tampoco a otros hermanos. Si soy honesto con ustedes, ningún hermano de la iglesia hace esto de predicar a los testigos, sus motivos tiene, ¿no? Y lo aclaro no para jactarme, sino más bien al contrario, para decir, hey, si quieren culpar al pastor, a mi iglesia, a mis amigos testigos de Jehová por lo que hago, porque me han dicho, eso es lo que, incluso católicos, ¿no? Tu secta quiere, tu pastor te envía, nadie me envía, nadie. De hecho, probablemente pudiera decirles, sin temor a equivocarme, que muchos de mis hermanos hasta incluso pueden estar en contra, no que me lo han dicho, no que me han, pero no a favor, vaya, de lo que hago. Y lo que sí me llamó la atención es que probablemente este haitiano que ha estado yendo a mi iglesia, pues dijo, sabes que esto no está bien, o les habrá hecho algunas preguntas a estos mismos testigos y pues ya dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? No han vuelto a regresar ni lo van a hacer. Yo estaba interesado en que regresaran, ustedes saben por qué, ¿no? Y solo ese día solo los saludé, ese día no les, solo les respondí lo que me preguntaron acerca de los haitianos de ahí. No quise, aparte porque estaba ocupado, ¿no? Atendiendo el parking. Pero al final, pues se fueron, y no han vuelto. Han vuelto y creo que no lo van a hacer. Nunca de las veces, fueron dos ocasiones que los vi llegar ahí a los testigos. Nunca los vi llevar un plato de comida, nunca los vi... Ustedes saben, el testigo de Jehová no hace obras sociales porque para ellos hacen su obra social, alimentan al pobre, dándole la revista a la Watchtower. Pero ahí sí, un día les voy a subir, ahí mis, plásmense bien esta imagen de donde ellos llegaron, estos testigos, porque ahí sí, mi iglesia local hace mucha obra social alrededor, no tanto como nos gustaría, digo, no tenemos los recursos. Pero no solo nuestra iglesia, llegan otras iglesias cristianas, les comparten comida física y también espiritual. De hecho, si alguien estaba interesado, yo les puedo dar el número de cuenta. Cada el diciembre se pone súper frío aquí en Tijuana. Y además para la gente en situación de calle, lo que hacemos es recolectamos cobijas, chamarras y se los damos. Yo puedo grabarles ese día para que vean que se les está entregando... eso se les hace su posada a la gente de la calle de ahí. Y esto también, digo, no voy a mentir, tengo que reconocer, la iglesia católica también hay un, al menos pienso yo que la iglesia católica, porque así se llama el desayunador del padre Chava, yo siempre he pensado que es por eso, ¿no? Falta que sea un señor que le decían que se llamaba Salvador y era padre de alguien, no sé, pero yo siempre he pensado que es un cura católico, puedo estar equivocado. Pero cada cierto tiempo nosotros tratamos, ¿no? Y tratamos, la verdad, al pobre siempre lo vamos a tener, como Jesús dijo. Y Jesús alimentaba al pobre, al necesitado, aun cuando lo despreciaba, ¿no? Que es otro tema muy interesante que podemos platicar, de si se le debe alimentar a alguien que de verdad, que sabes de antemano que ni siquiera va a escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, espero oren por esta posada que se va a hacer para la gente de ahí. Que Dios provea pues para sus necesidades. Va a haber una posada también para los niños que no conocen de Cristo o cuyos padres no conocen de Cristo en el parque ¿se acuerdan el parque donde un anciano me empujó con su dedo y luego me pidió disculpas y luego otra vez me volvió a empujar y decía que el botón se le iba? Bueno, pues en ese parque ahí va a haber un evento, mi iglesia va a hacer un evento, va a regalar comida.
juguetes a niños pues que no tienen y a los que se acerquen ahí, etcétera. Ojalá les pueda hacer otro video ahí para que lo vean. Pero bueno, vean, 21 minutos de un video tan corto. Espero no se hayan decepcionado, pero ya volveremos con más material. Dios los bendiga. A todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. Quiero también aclararlo. Hay en la iglesia evangélica, hay una denominación cristiana, pero mi cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo, porque yo soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron, porque él era amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles, a los humildes. Si todos fuésemos cristianos en ese sentido, que lo somos, porque somos muy humanos, el cristianismo es humanismo, si todos fuésemos así, viviríamos en una sociedad mejor.